A ver, mis saludos para mis alumnos de primer grado, para las niñas y los niños, y también para sus padres de familia o sus acompañantes que estén allí, que es muy recomendable que ellos estén presentes, son primer grado. Ellos son muy juguetones, si no hay quien les ponga en orden, no van a terminar la clase. Primer grado es el grado muy especial dentro de la primaria. Es el grado clave para que empiece su escolaridad el niño, la niña. Todo trabajo en la vida, dicen que el empezar es más de la mitad del trabajo. Entonces, los alumnos van a comenzar su escolaridad, comienzan en primer grado. Y como dijimos, que empezar es más de la mitad del camino, entonces por eso es importantísimo, y en estos tiempos que el papá, la mamá o algún familiar mayor esté en el momento que escucha las clases el niño o la niña, es importante. Bien, vamos a empezar la clase de matemática con el grupo azul. Vamos a lo acostumbrado a hacer la clase de la lección de numeración. En esta vez tenemos la numeración de 400, perdón, hasta 400, de 10 en 10. Comienza de 10 y terminamos en el 400. Pero de 10 en 10. Así, ¿ve? Tenemos que recordar. 10. ¿Acá qué va? A 10 le agregamos 10 más. O sea, le sumo 10. Miren. Miren, niño. 0, 1 más 1, 2. De 10 sigue 20. 20 más 10 otra vez. Acá, más 10. 10, 20. Vuelta, le sumo 10. 0, 2 más 1, 3. Entonces, 10, 20. 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. Y así seguimos. Miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Llegamos a 100. ¿Cuántos renglones van a trabajar? 4 renglones. 4 renglones. ¿Es alto? Ni para un niño de 5 años es alto esto. Ni para un niño de jardín, 5 años es alto esto. 4 renglones. Claro que la complejidad para los de primera, 5 años no. Sino te dice, estoy diciendo la cantidad de trabajo. No es para 5 años esto. No es. No es. Nunca vayan a hacer esto. No es. Este es para un. Mire, 6 meses de diferencia de edades entre un niño y otro. Uno tiene 5 años y medio y el otro tiene 6. El que tiene 6 aprende un poco más rápido que el de 5 y medio. Es alto 6 meses en un niño de esta edad. Ahora, si le bajamos a 5 años, ya la cosa se complica. Los que pueden aprender a leer y escribir de 5 años son muy pocos. De 50 habrá uno o dos. En cambio, de 5 años y medio, todos, normalmente todos pueden aprender. Sino que este gobierno, ya muchos años atrás, han malogrado y han retrasado un año a los niños. Antes, muchísimos años, ha venido funcionando 5 años y medio como mínimo para entrar a primer grado. Hasta julio, el último día de julio, el que cumplía años hasta ahí, podía ir, perdón, hasta junio, podía ir a primer grado. Y hasta ahí era 5 años y medio. Porque junio es la mitad de todo el año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, 6 meses.
Ahora no, con que se pase un día, tiene que dar vuelta todo el año, lo atrasaron un año a muchos niños, hace años que están atrasándolos un año, por mala administración educativa, porque los que llenan los puestos en el Ministerio de Educación y todos los que dirigen el Ministerio de Educación son personas que se han dedicado solamente a la administración. Ellos no son de pizarra, pues. Ellos no tienen experiencia en la enseñanza. No tienen experiencia en enseñanza. Ellos pura teoría. Los que conocen de educación son los que hemos envejecido con alumnos. Hemos envejecido renegándonos con los niños y las niñas de diferentes grados. ¿Nos ocupan? No. ¿Nos preguntan? Menos. Nada, no. Ministro, uno que es ingeniero de ministro, o que es, de repente, falta no más que entre un médico ser ministro de educación. Los ministros de educación deberían ser profesores que tienen logros en su vida de profesor. Tienen experiencia en enseñanza. En el Perú estamos mal porque van y copian un libro bonito de Francia, de Estados Unidos, de Alemania y lo quieren poner aquí en el Perú. No ven que somos franceses, no ven que somos alemanes. La educación tiene que ver con las costumbres, con el lugar donde vive el ser humano. Inclusive, miren, hay diferencia para enseñar costa y sierra y selva. Hay una pequeña diferencia. Conte más de país a país, pues. ¿Y por qué lo hacen? Porque se sienten disminuidos. Se siente el peruano que no sabe. Allá saben más. Falso. Es falso eso. Y esa apreciación siguen teniéndolo hasta ahorita los políticos. Con esta pandemia se han descubierto muchas cosas en el Perú. Hay peruanos que son muy ingeniosos, se han inventado cosas para, sobre todo para salud en esta pandemia. Han inventado. Y no que la universidad les haya puesto en las manos para que lo hagan. Verdad que han perdido la universidad, pero ha sido el ingenio ya propio, personal, de nosotros los peruanos. Nosotros tenemos para salir muy adelante en educación, pero los que nos gobiernan son tropiezos, y lo digo prácticamente públicamente, son tropiezos para que el país desarrolle. Ya escucho políticos ahorita que dicen que tienen cuadros, o sea, gente en educación, tienen ex fiscales y que hay buenos médicos. De todo ha dicho un político hace unos 3 días. Pero de educación no habla nada. Ahí cualquiera que sea ministro de educación. Para dirigir una guerra tiene que ser un soldado, un militar, una persona que tenga experiencia en guerras. ¿Cómo voy a poner, si se hace una guerra, voy a poner uno que sale de un colegio o que nunca ha ido a una guerra? Igualito es todo. Todo es igualito. Si es para salud pública, tiene que saber alguien que haya estado metido en salud pública, que tenga una obra, una experiencia que enseñar en salud pública. No solamente el título. Eso no. Nosotros profesores salimos de una universidad, otros salen de instituto, con título. Pero el título solamente es el comienzo, un nuevo comienzo para adentrarnos y luchar contra la incultura que tiene nuestro país. Es un trabajo tremendo que no solamente sale de aquí,
tanto la cantidad, es la calidad en todo. Bien, qué bonito sería hablar con los padres de familia, ¿no? Para que sepan sobre la educación, cómo transcurre la educación de sus hijos, luego van a ser de sus nietos, y ustedes también conversarán con sus hijos que van a ser papás, mamás. Lamentablemente no se da en el Perú. Todos miramos al extranjero. Creen que porque son gringos, son altos, ojos verdes, creen que ahí está la inteligencia. No, la inteligencia no está en el color de piel. No, no está en el dinero. El dinero es importante, pero la inteligencia no se compra. Bien, padre de familia, vamos a empezar con nuestra numeración. Miren, niños, aquí tenemos lo que ustedes conocen: 10, 20, padre dice 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y con estos numeritos les va a guiar. Se los va a poner facilito para que lleguen a 400 metros. Y los vamos a poner aquí, miren. Atiendan, niños, atiendan, atiendan acá. Miren, el que atiende, aprende. Y el que no atiende, no aprende. Y después algunos dicen, mi hijo no entiende, mi hija no entiende, no sabe. Claro que va a saber si no atiende las clases. En cambio, en el presencial uno hay que estar un poco como renegándose, porque hay niños malcriados. Y por eso siempre les he dicho a los papás y a las mamás en entrega de libretas, no nos dejen solos, ayúdennos a disciplinar a sus hijos, a sus hijas, ayuden. Pero hay algunos que en lugar de ayudarnos vienen a reclamar, a hacer lío. ¿Cómo va a ser una ayuda eso? Es malograr el día al profesor o la profesora, y es como que a ustedes le dan cólera a ver si va a cocinar igual. No le sale igual la comida, no se habrán dado cuenta. Todos tenemos problemas en el hogar, pero no hay como para cocinar, para hacer una cosa, no hay como estar alegre, tranquilo, y las cosas salen bien. Bueno, entonces miren niños, acá tenemos el 100. Del 90 hasta aquí tiene dos cifras, no va a ver. 1, 2, 1, 2, 1, todo tiene. No se llama número, número es todo. Número 50, número 60. El número 60, el número 50 tiene dos cifras. Ve, 1, 2. Ahí se llama cifra. 1, 2, 1, 2. El 30, el 13 es una cifra, el 0 es una cifra. Cualquier número. El 70, el 7 es una cifra y el 0 es una cifra. Son dos cifras. Pero cuando llegamos así, ya no son dos, son tres cifras. Uno, dos, tres. ¿Ya? Ojo. A partir del 100, ve. De 100 en 100, 100, 200, 300, 400. ¿Qué ha cambiado? Solamente ha cambiado el número. Uno, dos, tres, cuatro. Y a cada uno. Miren. Miren. ¿Qué ha cambiado aquí? Mejor le pongo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Es lo que está aquí, ¿ve? Mírenme. 1, 2, 3, estoy tapando el 0, 4, el número 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, listo ya. Solamente le agregamos el 0 a todo. Y el 1 se convirtió en 10. El 2 con el 0 se convirtió en 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Pero ahora nos vamos a otro campo, el más grande. Porque ustedes están aprendiendo, pues. 90, 100. Al lugar de 10, le agregamos un 0 más y tenemos el 100. 100. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 de nuevo. Pero le agregamos 2 ceros y ya no tenemos.
110, porque a 100 le agregamos 10 más, porque estamos de 10 en 10. Ve, voy a sumar de 10. 100 más 10, 0, 1 más 0 más 1, 1. El 0 ni le quita ni le da. Igualito, como si no hubiera el 0. 1 es 1. A este número se lee 100. El 1 va cantando 100. Y acá el 10 que ustedes lo conocen. ¿Ya? Este 1 es este del 100. Y entonces, este 1 va cantando 100, 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
270, 280, va a ser 80, 290, cada vez que se llega al 9, cambia la numeración. Y entonces de 290, aquí 290, copio, pero este copio.
7 menos 1 es 6. ¿Ve? La flechita es un solo renglón ahí nada. No lo hagan agrandado la flecha. Que ocupe un solo renglón nada. 7 menos 1, 6. Terminé. Terminé mi operación combinada. Así como está este ejemplo, repito, hago un solo. Si es suma, hacen la suma y el resto copia. Profesor, si primero está la recta, lo hace primero la recta. Lo que tiene primero lo hace. Acá tengo primero la suma, por eso es sumado. Pero puede darse el caso, miren, otro ejemplo, que puede ser 5 menos 1 más 2. Hago lo mismo, el mismo renglón. Ya. Miren, ¿qué voy a hacer? El profesor dice que se hace una sola operación. Aquí hay dos operaciones, una recta y una suma, son dos operaciones. Acá también hay dos, una suma y una recta, dos operaciones. Entonces se hace una sola operación, la primera que encuentro, aquí la primera es una resta, 5 menos 1, eso lo hago primero. 5 menos 1, ¿cuánto es 5 menos 1? Es 4. Y esto se copia, miren, derechito copio en el mismo renglón de 4, más el signo más derechito ahí, y el 2. El signo igual ya no, ahí no. Ya, ok. ¿Y qué más? Solito, usted está dando cuenta y que dice, ¿cuánto es 4 más 2? Entonces lo une con las flechitas, estos son flechitas. 4 más 2, 6, terminé. También dio lo mismo acá, por casualidad. ¿Ya? Y para que no se vea, mejor le pongo una raya aquí. A ver, aquí mejor así. ¿Ya? Este es un ejemplo y este es otro ejemplo. En el ejemplo de acá primero aparece la suma. Primero hago la suma. En el ejemplo de acá, primero aparece la resta, entonces primero hago la resta y el resto copio, copio. ¿Ve? Al copiar se dibujó ahí una resta, lo hago la resta, 7 menos 1, 6, igualito acá. Primero aparece la resta, 5 menos 1, 4. ¿Qué más? Copio el 5, derechito, copio el 2 de arriba, derechito tiene que ser. Y ahora vuelto 1, el 4 con el 2, para sumarlo. 4 más 2, 6, terminé. Igual van a hacer esto. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. ¿Ya? Hacerlo igual que lo he hecho yo, que aquí hay dos ejemplos. ¿Ya? Eso es en cuanto a la resta, perdón, las operaciones combinadas. Ahora, tenemos la lección C. Ustedes miren su reglita y van a ver que comienza de cero la numeración. ¿Ya? Ahí se llama la recta numérica. Por eso la también puede ser hasta 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, lo que quieras. La cuestión que aprendas esto nomás y ya lo proyectas, lo puedes hacer más grande si quieres. ¿Ya? Bien, entonces tenemos acá. Y me dice que sabiendo esto, cómo comienza la recta numérica y cómo la regla con su numeración, ahora vamos a sumar, dice, suma la recta numérica. Observa el ejemplo. 3 más 2. Sí, que lo suman en la recta numérica. ¿Cómo se hace así, hijitos? Miren, ¿ven? Miren, ve, aquí tengo, dice que 3, 3 es de aquí, hasta acá 1, hasta acá 2, hasta acá 3, hasta aquí, 3,
la recta numérica 3 más 2, ustedes van a sumar también acá, miren, donde dice aplicación. ¿Por qué se pone aplicación? También se usa esta palabra. Aplicación quiere decir, ahora voy a aplicar lo que he aprendido. Lo aplico mi conocimiento para resolver este ejercicio, ¿ya? Y entonces aquí van a sumar, ¿cómo suma de acá? Usted deja más espacio, aquí no tengo más espacio. Deja meter por lo menos unos cuatro de aquí para abajo, cuatro renglones hacia el otro, ¿ya? Para que no se montone como el mío, ¿eh? Que está chocando con el subtítulo. Entonces, 4 más 3, comienza vuelta primero con los números. Aquí, comienza con el 0. 1, 2, y sigue hasta llegar a acá. Igualito acá, lo primero que tienen que poner es la numeración. Siempre comenzando del 0, ¿ya? Hasta allá. ¿Qué son? Acá son los números. No importa, así se pone. Aquí van a sumar 4 más 3. Aquí van a sumar 5 más 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5 más 4. ¿Ven? Se alcanza. Ya está. Estos dos ejercicios van a ser. ¿Cómo se hace, profesor? Acá está el ejemplo. Este es el ejemplo. Así como lo he hecho yo aquí, pues no va a ser igualito, porque acá dice 3 más 2, acá dice 4 más 3 y acá dice 5 más 4, no son iguales. Pero se hace así como lo he hecho acá, por ejemplo, ¿ya? Bien, eso es todo lo que tienen que hacer niños, ¿ya? Niños y niñas, a estudiar. Me despido, me voy al grupo rojo. Que Dios los siga protegiendo a ustedes, niños y niñas, junto a su familia y a sus demás seres queridos. A ver, me voy al grupo rojo. C del grupo azul, les he hecho la recta numérica, a ustedes no les hice, pero aquí está la recta numérica, y está la explicación, ahí tienen la explicación, ¿ya? Bien, vamos a hacer la lección A, B y C. La lección A, vamos a hacer numeración hasta 1500. Ya para ustedes es fácil de hacer. Y aquí, miren, tenemos 1000. Y sabemos que el 1000 tiene tres cifras. Tiene tres ceros. Y son cuatro cifras. 1, 2, 3, 4. Así como con el 100 podríamos, para acordarnos, 100, 200, 300, 400, como si los ceros dijeran 100 y leen el número normal. Ahora con el 1000 tiene tres cifras, ¿ves? Perdón, tres.
ser 1020, pongo el 20, pues. Miren lo fácil que es. 1030. 1040. 1090, ya me salteo. 1090. Por decir 90, pues. Así de fácil. Y eso está ahí, ¿eh? Está ahí. Entonces aquí vamos a hacerlo así. A ver. Como son dos cifras, 10, 20, 30, 40, entonces aquí vamos a poner 3 cifras ya. A ver. Ya, ahí sí está bien. A ver. Miren. Aquí tenemos el 1000, tiene 4 cifras, 4 cifras tiene el 1000, 1, 2, 3, 4, acá tiene 1090. Ahí está el 1000, eso ya lo conocen, 1000, acá está el 1000, pero como vamos de 10 en 10, tengo 1000 más 10 y voy a hacer sumado. A ver, 0, 0 más 1, 1, copio el 0, copio el 1. 1010, acá está bien. 1010. Este es el 1000 y si lo subí al 1000 le sumo, le agrego 10, tengo el 1010, acá está bien. 1010. Un 10 y otro 10. Un 10 y otro 10. Ahí está el número 1010. Y para el 1000, ¿para qué sigue? 10 más, sigue el 1020. El 10 es como si fuera cantando 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Y va usted 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. En el otro renglón ya no se emplea el 10, se emplea el 1 nada más, el 1, 2, 3, 4, bien. En cambio ya cuando llegas al 90, del 90 sigue al 100, ahora sí solamente va el 1, ya va cantando 1000, el 1, el 1, 1000, 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 1000. Acá el 10 va cantando 1000, en la primera fila, ¿ya? 1090. En adelante ya, cuando llega a 90 cae 100, entonces 1100. Ya se necesita para el 100 tres cifras. Entonces borramos las tres cifras, lo borramos y queda el 1 solo para meter el 100, 110, 120. Ven, 100.000, 110. Tres cifras. 110, 120, 130, 140, 150, 190, etc. ¿Y cuándo se borra tres cifras? Cuando llegamos a 100, porque 100 tiene tres cifras. Entonces, 1090, 1100, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Pero adelante va el 1, va cantando 1000, 1000, 1000, 1100, 1100.
110, 120, 130 ya. 1190, 1200. Ahora, 210. 220. 230. Y agregando el 1, ya tenemos que decir 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260. Miren, no está aquí, tienen que llenar ustedes ya. Y llegan a 1290. Y de aquí, de 290, sigue 300. Y tendríamos 1300. 1300. Y comenzamos vuelta. 310, 320, 330, 340, 350. Y entonces tenemos el 1300. ¿Qué más? 310.
también se olvida. Tercer grado va captando un poco mejor. Así es la inteligencia del ser humano cuando está pequeño. Bueno, aquí tengo las operaciones combinadas. Esta es la lección B. Y tenemos aquí el ejemplo B. Vamos a desarrollar como ejemplo 11 más 3 menos 4. ¿Ve? Uno con flechita y 11 para sumarlo. Porque suma. 11 más 3, 14. Copio el signo derechito, copio el 4 derechito. Y ahora tengo una resta. Lo junto con la flecha y digo 14 menos 4, 10. ¿Ya? Y el que no sabe va hacia aparte, 14 menos 4. 4 menos 4, 0. 1 es 1. ¿Cuánto me da 10? Ahí está, ¿eh? Tiene que emplear un papelito aparte para hacer sus operaciones, que son pequeñas operaciones, pero así se dejan de equivocarnos si lo hacen solamente en la cabeza. Bien, así como este ejemplo, igual van a desarrollar ustedes 6 operaciones combinadas, ¿ya? Ahí tienen 6 operaciones combinadas. Este es el ejemplo, miren cómo lo he hecho. Ahora vamos a la lección C, el doble de un número, también hemos hecho. Pero aquí son otros números ya más grandecitos, ¿ya? Haya el doble de 5, el doble de 8, el doble de 10, el doble de 12, el doble de 13, el doble de 15, etc. Haya el doble, por ejemplo, yo el primero. Me están diciendo que hay el doble de 5. Entonces digo, el doble de 5 es igual a 5 más 5. 5 más 5, 10. Muy bien. Este pongo acá. El doble de 5 es 10. De igual manera, sacan la cuenta, el doble de un número es dos veces el mismo número. Dos veces el 8, dos veces el 10. Sumo dos veces el 12, dos veces el 3, dos veces el 21, etc. Y lo que me sale, eso voy poniendo acá. Así como yo he puesto acá. 5 más 5, saco mi cuenta. El 10. Este 10 le he puesto acá. Así tiene que hacerlo usted. ¿Ya? Son 15 ejercicios. 15 ejercicios. Empleen un cuaderno de borrador, un blog, y ahí voy haciendo para que no se equivoque. Con su lapicito. Miran bien, háganlo con cuidado, porque si lo hacen mal, no aprendieron. No aprendieron. Esto que yo le estoy diciendo al niño no pertenece a primer grado, pero sí los preparo. ¿Y qué vamos a hacer? Que todos los años termino temprano con primer grado. Aquí el que me está demorando un poquito del grupo azul, vamos a terminar en diciembre. Y me va a faltar una semana de diciembre. Tenemos que trabajar hasta el 30 de diciembre, claro, la Nochebuena, están todos en su casa, no van a venir acá, ¿no? 24, no importa, yo trabajo, porque quiero terminar con los niños de Grupo Azul. Como ustedes, primer grado ya terminé, pero este colegio no se contenta con poco. No se contenta con poco. ¿Sabe lo que dice el Ministerio de Educación hace años, hasta ahora, que terminado primer grado deben saber hasta el 99, numeración hasta el 99. ¿Nosotros estamos en el 99? No, hace rato estamos llegando ya. ¿Por dónde? ¿Por qué? Porque los niños tienen inteligencia para aprender más. ¿Y cómo sé yo? Sé porque tengo un montón de años enseñando primer grado y me resultan los niños aprendieron la numeración mínimo 8000. Mínimo. Porque hay un grupito que se dedica más y ellos salieron aprendiendo hasta 18000. Ya es un niño, yo si haberle enseñado 30000, le pongo a ver, lee este número, que sea por ejemplo 32520. Lo lee, yo le enseñé, no. Le enseñé solamente que llegue hasta 15,
el año pasado. Cuidado que en segundo grado también tenemos alumnos que no han estudiado primer grado aquí. Ellos no saben esta numeración. Pero los alumnos que han terminado primer grado aquí, ellos sí han aprendido mínimo hasta 8.000. Bien, entonces tenemos aquí que tiene que hacer el doble. ¿Cuánto es el doble de 5? ¿Cuánto es el doble de 8? Ojo, la próxima lección va a ser, por ejemplo, miren, por eso tienen que hacerlo, porque si no, ya no va, no, si atrasan, ya no siguen aprendiendo. Por ejemplo, la próxima clase va a ser ejercicio como este. A ver, ¿cuánto es el doble? ¿Cuánto es 2 puntos? El doble de 4 más 3, pues. ¿Cuánto es el doble de 4? Más 3. Entonces dice usted, el doble de 4 es 8. Más 3. 8 más 3 son 11. Lo hacen en el cuaderno de borrador y pone aquí 11. El doble de 4. Esa es la numeración que estoy diciendo aquí, el ejercicio. El que no lo hace esto, el que no aprende esto, no lo va a poder hacer estos ejercicios que voy a poner la próxima clase. Miren, el doble de 4, o sea, se cuenta abajo, 4, es 8. ¿Doble de 3? No. Doble de 4 nomás. Y de acá se le suma. El doble de 4. Y a ese doble de 4 le sumo este 3. 8 más 3, 11. ¿Ya? Son cosas fáciles para un niño de 6 años. Son cosas fáciles que no tienen por qué dejársele de dar ese conocimiento. No podemos estar contentándonos con poquito. ¿Por qué? Porque los niños tienen una inteligencia, si manejan la tablet, que a mí me ganan. Ellos tienen una inteligencia, no como creen ustedes, no. Les digo porque cuántos años vengo trabajando con estos niños, niños pequeños. Acá se ha leído un libro que dice, el libro del niño de 6 años solamente debe aprender hasta el 100, al término del año. En diciembre, que aprenden solamente hasta 100. Y peor, suman sin llevar. ¿Cuánto es 3 más 2? ¿Cuánto es 6 más 2? ¿Cuánto es 7 más 1? Por favor, no son inválidos, estos niños son inteligentes. Son, por mí, ya digo, ya terminé. Por ahí los entretengo con cualquier cosa y ustedes me pagan las mensualidades. No enseñamos así acá. Por eso es que algunos se quejan de nosotros, que mucho le enseñamos. Que hay profesores que a veces se pasan de la raya dictándoles un montón. Eso sí, le llamamos la atención, lo hacemos que entren a línea. Y lo que no, hay profesores que no obedecen, profesores creen que ya saben todo. Por eso, los que ya tienen años acá con sus hijos, han visto que nosotros hemos cambiado profesores. Hemos cambiado porque no quieren obedecer la forma de enseñanza que se les debe dar a los niños. Ellos creen que llenando cuadernos ya cumplieron. No. Lo que debe llenarse es la cabeza, no los cuadernos. Bien, entonces nos vemos hasta la próxima clase, queridos niñas y queridos niños y estimados padres de familia. Nos vemos la próxima semana, seguiremos trabajando y orando para que el Señor quite esta pandemia del mundo. Venga.